Jalil fue captada por la cámara peleando. Jalil Ibrahim Jeyhan continúa apareciendo ante la audiencia con el personaje de Murat, a quien interpreta en la serie Dirty Basket. Jalil Ibrahim Jeyhan era previamente conocido por una amplia audiencia, y ganó una gran base de fanáticos con una serie diaria llamada Scrow. La exitosa actriz, que una vez más se hizo un nombre con su actuación en la serie Dirty Basket, continúa ganándose la admiración de sus fanáticos. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. La canasta sucia, que se ha convertido en una parte indispensable de los domingos por la noche, fue un giro importante en la carrera de Jalil Ibrahim Jeyhan. Gracias a su exitosa actuación en la serie, Jalil ha alcanzado una gran base de fanáticos no solo en Turquía, sino también en el extranjero. Este éxito internacional solidificó aún más su lugar en la carrera de actor y aumentó su popularidad. La actuación de Jalil Ibrahim Jeyhan en la serie Dirty Basket le valió el premio al mejor actor masculino de series de televisión. Este premio fue otorgado como parte del proyecto Autobús Juvenil organizado por la Agencia Juvenil 1400 en el marco de los Premios Turcos de la Juventud. La ceremonia de premiación es la novena de este año. Se llevó a cabo una vez en el Centro Cultural Atatürk. Jalil Ibrahim Jeyhan recibió su premio de manos de Hidayet Yildirim, presidente del Consejo de Administración del Grupo de Empresas PDI. Este premio fue registrado como un nuevo logro en la carrera del actor y complació mucho a sus fanáticos. Jalil Ibrahim Jeyhan continuó activo en sus cuentas de redes sociales después de ganar el premio. Recientemente, publicó un video en su cuenta de redes sociales de él mismo trabajando en una computadora con su colega Özgür Emre Yildirim. En este video, se podía ver que Jalil y Özgür se estaban concentrando en un proyecto. Sin embargo, el comentario de Guerra Fría que hizo su manager debajo del video generó cierta controversia entre los espectadores. Diciembre los fanáticos, pensando que existe una tensión entre Jalil Ibrahim Jeyhan y Özgür Emre Yildirim, expresaron en los comentarios que Jalil debería establecer buenas amistades y mantener la calma. Diciembre. Este incidente mostró que Jalil Ibrahim Jeyhan ha atraído la atención no solo como actor, sino también como fenómeno de las redes sociales. Sus fanáticos siguen cada uno de sus movimientos de cerca, y prestan mucha atención a cada comentario que se hace sobre él en las redes sociales. Esto revela una vez más la popularidad de Jalil, y la lealtad de su base de fanáticos. El éxito de Jalil Ibrahim Jeyhan en la serie Dirty Basket le ha abierto nuevas puertas en su carrera. Este éxito también se convirtió en un importante punto de referencia para los proyectos futuros de Jalil. Las habilidades y el carisma del actor en la pantalla indican que participará en muchos más proyectos. Jalil Ibrahim Jeyhan, en su discurso en la ceremonia de premiación, enfatizó que le debe este éxito a sus fanáticos, y que su apoyo es muy importante para él. Por otro lado, la aparición de Jalil Ibrahim Jeyhan con una mujer similar a Aslan Turkoglu en la ceremonia de premiación causó un gran eco en el mundo de las revistas y entre sus fanáticos. Diciembre, según algunas afirmaciones, Aslan Turkoglu acompañó a Jalil en la ceremonia de premiación. El hecho de que la mujer junto a Jalil en la foto tomada mientras intentaba recibir el premio se pareciera mucho a Aslan respaldó estas afirmaciones. Estos rumores me hicieron pensar que la relación entre los excompañeros de la serie sigue siendo fuerte y emocionó a sus fanáticos. Diciembre. Las relaciones pasadas en la serie de Aslan Turkoglu y Jalil Ibrahim Jeyhan y la relación que tuvieron todavía son seguidas con interés por sus fanáticos. El dúo, que se sabía que tenía una relación romántica entre ellos durante el periodo en que trabajaron juntos en la serie Scrow, se separó después del final de la serie en diciembre. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el hecho de que el dúo aún mantenga relaciones amistosas se ha ganado el aprecio de sus fanáticos DEC. Como resultado, el éxito de Jalil Ibrahim Jeyhan en la serie Dirty Basket, y el premio que ganó se consideran un paso importante en su carrera como actor.
Sus fanáticos esperan que el éxito de Jalil continúe, y que logre el mismo éxito en futuros proyectos. Los rumores de que Esla Turkoglu acompañó a Jalil en la ceremonia de premiación causaron una gran emoción entre los fanáticos del dúo diciembre. Los pasos dados por ambos actores en sus carreras, y los logros que han logrado fortalecen su lugar en la televisión turca y son apreciados por la audiencia. Mientras Jalil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu continúan sus carreras participando en proyectos separados, sus fanáticos también siguen de cerca sus logros individuales. El hecho de que ambos actores se muevan por sus propios caminos, y participen en nuevos proyectos aumenta el interés por los jóvenes talentos de la televisión turca. Esla y Jalil todavía tienen un lugar especial a los ojos de sus fanáticos, a pesar de que están en proyectos separados el uno del otro. Si bien las jóvenes estrellas de la televisión turca Jalil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu están atravesando con éxito estos importantes giros en sus carreras, sus fanáticos continúan apoyándolos y celebrando sus logros. Los proyectos futuros y las actuaciones de estos dos talentosos actores son esperados por el público con gran curiosidad y emoción. El éxito de Jalil İbrahim Ceyhan en la serie Dirty Basket y el premio que recibió causaron una gran repercusión no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. La actriz, que tiene una amplia base de admiradores, especialmente en Medio Oriente y América Latina, continúa atrayendo una intensa atención en las redes sociales. Sus fanáticos organizaron eventos para fanáticos en muchos países para celebrar el éxito de Jalil, y estos eventos mostraron una vez más cuánto se ama al jugador. En entrevistas concedidas a varios medios de comunicación después de la ceremonia de premiación, Jalil İbrahim Ceyhan enfatizó lo importante que era para él el premio que recibió. Afirmando que este premio es una gran fuente de motivación para él, Jalil dijo que continuará sus estudios sin desacelerar para participar en proyectos más grandes en el futuro. El actor tampoco dejó de agradecer a todo el equipo que contribuyó a su éxito y a los fanáticos que lo apoyaron. La serie Scrub de Jalil İbrahim Ceyhan, que ocupó un lugar importante en su carrera, se había convertido en un punto de inflexión para él. Gracias a esta serie, la actriz, conocida y amada por una amplia audiencia, llevó su nombre aún más alto al participar en proyectos exitosos después de Scrub. Dirty Basket se convirtió en una nueva plataforma para mostrar los talentos de Jalil, y le permitió dar un paso más en su carrera. Las acusaciones sobre Esla Turkoglu, por otro lado, mantienen su temperatura en el mundo de las revistas. Los rumores de que Esla acompañó a Jalil a la ceremonia de premiación causaron gran emoción entre los fanáticos. Diciembre, estas acusaciones me hicieron pensar que el vínculo entre los excompañeros de la serie sigue siendo fuerte, y revivió las esperanzas de que puedan volver a trabajar juntos. Diciembre, Esla Turkoglu continuó su carrera con la serie The What's Over After Scrub, y también logró un gran éxito en esta serie. Esla Turkoglu llama la atención como actriz que se mejora constantemente con los pasos que ha dado en su carrera. Esla, que ha recibido grandes elogios por su actuación en la serie Cranberry Sorbet, tiene una amplia base de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero. Su éxito demuestra lo fuertes que pueden ser los jóvenes talentos de la televisión turca también en el ámbito internacional. Jalil İbrahim Ceyhan y Esedeka Turkoglu se encuentran entre las brillantes estrellas de la televisión turca con sus logros individuales. El ascenso de ambos jugadores en sus carreras y sus proyectos de futuro son seguidos con gran curiosidad por sus fans. Sus talentos y logros continúan aumentando la calidad y diversidad de la industria de las series de televisión turcas. Como resultado, la actuación de Jalil İbrahim Ceyhan en la serie Dirty Basket y el premio que ganó simbolizan una nueva era en su carrera. Los rumores sobre Esla Turkoglu, por otro lado, indican que los excompañeros de la serie aún mantienen sus lazos entre ellos. Los pasos que estos dos talentosos actores han dado en sus carreras continúan inspirando a la audiencia, y se unen en cada oportunidad para celebrar sus logros. Diciembre parece que las jóvenes estrellas de la televisión turca continuarán brindando a los espectadores momentos inolvidables con sus logros y proyectos. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones.
Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.